¿qué tal? Hoy he venido hasta la ciudad de Calagi a enseñaros el lugar de nacimiento de un filósofo hindú que se llama Sri Adi Shankara. En esta ciudad, básicamente, hay tres cosas. Son una torre súper chula a la que se puede subir. Después hay un templo que está justamente ubicado al lado del río Periyar y es donde nació el filósofo. Y luego también hay una universidad de sánscrito. En la torre de Adi Shankara se puede subir. Es una torre circular que tiene escaleras, tienes que subir descalzo y en cada uno de los pisos hay diferentes divinidades que fueron adoradas por este filósofo. Otra cosa interesante es que cuando llegas arriba del todo hay una figura de Adi Shankara sentado con personas alrededor. Y luego también puedes ver la historia de la vida de Adi Shankara en unos cuadros que hay mientras vas subiendo. Lo que sí realmente es impresionante son las vistas que hay desde aquí. Son unas vistas increíbles, todo súper verde y así. Que eso pasa siempre que subes así algún mirador o alguna torre de por aquí, que te quedas impresionado de lo verde que es Kerala. Esta torre comparte espacio con un colegio público que hoy está vacío porque es la época de vacaciones. Aquí los niños empiezan el curso escolar en junio y lo terminan en marzo. Entonces este periodo son vacaciones. Esto es así porque justo en la temporada en la que estamos es la temporada más calurosa. Otra cosa que podemos encontrar aquí en el recinto de la torre son dos pequeños templos, uno dedicado a Shiva y el otro dedicado a Sri Adi Shankara. Ahora me voy a poner los zapatos y me voy a ir caminando hasta el templo. Y por el camino es donde está la Universidad de Sanskrit de Calagi. En esta universidad se enseña Sanskrit, que es la lengua de la que proviene el hindi y otras lenguas que se hablan en la India. La barda que bordea la universidad tiene como unos grabados de historias relacionadas con la mitología hindú. Caminando hacia el templo he pasado por delante de un colegio y digo, me paro porque esto lo quiero explicar. Resulta que delante de los colegios, sobre todo los de secundaria, cuelgan las fotos de los mejores alumnos de cada promoción. En el camino te vas encontrando con iglesias de todas las confesiones. Este árbol que tengo detrás de mí es un árbol sagrado. Y justo en los pies del árbol han puesto un mini templo. Y es como todo un ritual venir aquí a rezarle a la naturaleza. Detrás de mí está el templo de Sri Adi Shankara. El templo grande está ubicado justo en el lugar donde nació Adi Shankara y al lado hay un templo pequeño dedicado a Krishna. Entonces estos dos templos, aquí justo al lado del río Periyar, es lo que forman el lugar de culto a Sri Adi Shankara. Desde este bonito mirador del río Periyar despido este vídeo. Espero que os haya gustado y nada más por hoy. Buen viaje.